playa blanca de arena caliente, hay rumor de cumbia, olor aguardiente. Hay rumor de cumbia, olor aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares, y con rayito de luna vana, siendo los cantares del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra. Tocaba a las mujeres. Leonor González Mina nació el 16 de junio de 1934 en Robles, en el Valle del Cauca, en Colombia. Comenzó a dedicarse profesionalmente a la danza y al canto a los 18 años. Fue la primera mujer que grabó e internacionalizó la música del Pacífico colombiano. Desde 1966 hasta la actualidad editó 31 discos. Sus interpretaciones más conocidas son A la Mina, Yo me llamo Cumbia, Me estás haciendo falta o Mi Buenaventura. ¿Cómo fue el comienzo de querer empezar a cantar? Yo creo que de cuando yo tuve razón de ser, siempre cantaba. Que yo tuve realmente como conciencia, todo el día cantaba. Lo que no me sabía me los inventaba, ¿no? Pero yo todo el día cantaba, todo el día hacía escándalo en la casa, pobrecita mi mamá. Éramos 8 hermanos. Y yo era la peor, la más traviesa, la más... Era cosa inconcebible las cosas que yo hacía. Y yo seguía cantando y subía el volumen y bailaba y... No, era que no, a mí no me cabía el alma en el cuerpo. No me cabía. ¿Y recordás alguna canción de esa primera infancia de donde estamos hablando? ¿Recordás alguna? Ay, yo recuerdo una que cantaba siempre cuando mi mamá, en vacaciones... Ella, mi mamá cosía, le gustaba mucho coser. Y yo cantaba una cosa que decía, ay, a mí me da pena. Y decía, en una mesa te puse un ramillete de flores, María, no seas tan ingrata, regálame tus amores. Señor, no puedo darlo, por eso mis precios fijos son 20 pesos. Mi mamá se moría de la furia, se moría de la furia. Este niño quiere que... A mí me hace mucha falta mi pueblo, siempre, siempre, aunque anduve lejos, viajando por todas partes del mundo, la única ilusión que yo tenía era volver a vivir en mi pueblo. Mira, vamos a ver ese pueblo un rato. Vamos. Venga, vamos. Dígame si esto es muy rico, no es muy rico esto. Esto es hermoso. ¿Eh? Es hermoso todo esto. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí. ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa. Todas las travesuras mías fueron aquí en esta casa. Sí, aquí. Sí. ¿Y cuál era tu cuarto? Mi cuarto era por acá, por este lado. Allá, esa esquina de ahí. ¿Ese era tu cuarto? Sí, ahí sí era mi cuarto. Ajá. Esta era una plaza y yo jugaba fútbol con los muchachos aquí. Yo era la portera, porque era muy buena futbolista. Todo lo que no debía hacer, lo hacía todo yo. Lo que no se debía hacer. Sí, todo lo... Era completamente... Rebelde. Rebelde. Y al final tu mamá te terminó, entendiendo. Me ayudó, sí. Fue mi gran amiga. Tu gran amiga. Mi gran amiga. Era una mujer muy inquieta,
difícilmente se mantenía en la casa. Mis papás tenían que estar frecuentemente regañándola. Me matricularon en un colegio de monjas. Para mí fue un choque muy profundo. Me salí de ahí sin decirles nada a mi papá. ¿Escapaste? Sí, no. Me salí de la escuela, del colegio San José. Y cuando yo pasaba para mi casa, porque iba siempre a pie, hasta el colegio, de mi casa al colegio no quedaba muy lejos, pero era un paso obligatorio por una escuela que llamaba Santa Rita. Y yo dije, voy a matricularme aquí. Tomé la decisión y entré yo sola ahí. Y pregunté a la directora, llegué con los libros de allá de San José. Y me dice, niña, ¿y tú qué quieres? Y le digo, matricularme aquí. Y tu papá y tu mamá saben, ellos no saben. ¿Y por qué te quieren matricular aquí? Porque donde me tienen hay unas viejas faldonas que yo no las quiero. Y ellas tampoco me quieren. Y me dice, te voy a matricular porque me caíste bien. Y le digo, además no me dejan cantar y a mí me gusta cantar. Y entonces me dijo, ¿por qué no te cantas una canción? Y entonces canté una canción de Agustín Lara. ¿Cuál? Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a cantar. Eso le cantaste a la directora y te matriculó al instante. La voy a matricular. Ya, que venga. Usted tiene que ir al conservatorio. Yo la voy a llevar al conservatorio. Usted es un jilguero, usted no puede perder su tiempo. Yo la voy a llevar al conservatorio y me llevó al conservatorio. Pero el que había ahí en el conservatorio era León Valencia, pero no me acuerdo el nombre porque fue tan ingrato conocerlo. ¿Por qué? Porque no me recibió por negra. No. Desde ese momento empecé... O sea, en ese momento, ¿así era el racismo en ese momento en Colombia? Aquí en Cali y en Popayán es una cosa terrible. ¿Y qué dijo? ¿Por qué, no, qué, me qué dijo, dijo que por negra y delante de Doña Luisa. Y Doña Luisa casi le pega a ese señor. ¿Doña Luisa era blanca? La blanca, rubia, de ojos azules era Doña Luisa. Casi le pega a ese señor y yo salí llorando de ahí. Yo también quiero pintar. Ahí pintaron. Claro, ella le tocó abrir puertas a muchos. Y mucha gente no entiende que para llegar al nivel que llegó mi mamá, pues le tocó un camino muy largo y muy duro. Y no fue fácil. Y vivir la discriminación en los años 40, en los años 50, sitios donde tú no podías entrar por ser negro, que te cierran las puertas en ciertos sectores. Y como pionera, ella simplemente se impuso, ¿no? Con su calidad, su calidez, su responsabilidad, su disciplina, su profesionalismo. ¿Es verdad que tu abuelo fue esclavo? Sí, mi abuelo Francisco alcanzó a ser esclavo y él después compró su libertad. Mamá. Mamá. Mi abuelo nació en 1858, 7 años después de abolida la esclavitud, abolida entre comillas. Porque seguimos siendo esclavos muchos. Y para colmo de males, un hermano mío, nosotros aquí en la casa había una biblioteca muy grande, me hizo leer un libro que se llamó La cabaña del tío Tom. Uy, me volví yo racista al contrario. Claro. Odiaba a los blancos. Odiaba yo a los blancos. Claro. ¿No? Y se me despertó también ese deseo de ser algo.
porque además tenía un consejo de mi mamá. Mi mamá me decía, porque cuando nosotros llegamos a Cali, empezamos realmente a sentir el racismo. A nosotros en el colegio y en la calle nos gritaban cosas. O sea, ¿no? Uno de los recuerdos fuertes de tu infancia y tu adolescencia fue el racismo. Sí, pero bueno, eso me ayudó. A mí me despertó eso. Siendo tan traviesa como era yo, me despertó la travesura, pero por ser algo. Que yo decía, yo tengo que ser... Yo voy a ser la negra más importante de aquí, de este país. Al alba, al alba, al alba, la marimba y el tambor. Qué bonito canta un negro adorando al Redentor. Qué bonito canta un negro adorando al Redentor. Del cielo cayó una rosa y una niña la bañó. Se la puso en la cabeza, qué bonita la quedó. Se la puso en la cabeza, qué bonita le quedó. Al alba, al alba, al alba, la marimba y el tambor. Qué bonito canta un negro aclarando al Redentor. Qué bonito canta un negro adorando al Redentor. Contame qué es esto, qué es esta maravilla. Esta es la marimba de Chonta. Marimba, porque pues el nombre viene del África, pues marimba. Y de chonta porque es, la madera es chonta. Aquí hay un fruto que se consume mucho en el... ¿El chontaduro? El chontaduro, exactamente. Aunque el chontaduro es una de las especies con las cuales se construye la marimba. Pero la chonta que, es una palmera, ¿verdad? Es una palma tropical, sí. Una palma. ¿Y solo se tiene que hacer con esa palmera? ¿Solo con esa madera? Tradicionalmente, culturalmente y popularmente en la música del Pacífico no se utiliza otra madera. Completamente natural con el medio donde nace esta música. La marimba es una selva, es un sonido como acuoso, viene de la selva del Pacífico, que es lluvia todo el tiempo. Y su afinación está más acorde con la tradición oral, con la memoria oral, que no está regida por la escala. Inclusive no se piensa menor mayor. Tampoco. Existe, la sensación existe. La sensación existe, claro. De triste o alegre. De triste o alegre. Claro, acá claro. Decimos blando o duro. Blando o duro, claro, claro, claro. Emocionalmente sí está el tono menor y el tono mayor. Cada marimbero utiliza su memoria propia. No hay dos marimbas folclóricas tradicionales del Pacífico iguales. A ver, tocame un poco un bambuco o un curulao. La marimba se toca a dos marimberos, la marimba del Pacífico. Siempre se toca a dos marimberos. A dos marimberos tradicionalmente. Uno que hace el bordón, la parte grave. Ese es el bordón. O sea, y la parte aguda se llama el requintero, requintero. O la requinta. Ahí se forma la polirritmia y la... Esto es música del Pacífico. Del Pacífico Sur, sur. De Colombia. Aparentemente es muy elemental,
pero si tú te metes, cuando vayas empezando a entrar o las demás personas vayan, se van a dar cuenta de la riqueza que hay aquí en este sistema. Porque realmente la razón de ser no es la escala, vuelvo y te repito, no es el desarrollo estético, sino llegar al trance, a que el espíritu y el corazón vuelen. Esa es la razón de ser de nuestra música. Yo creo que toda esa influencia de La Negra Grande nos ha influenciado, sobre todo a las cantantes que hacemos música popular colombiana. Además que fue la primera intérprete que cantó música del Pacífico. Y por ella, pues, muchos de los grupos y yo conocemos ese sonido del Pacífico y nos interesamos por él. Tus besos me confunden, tu caricia me quema, tu abrazo me lastima, tu silencio me hiere, tus palabras me matan, tus palabras me matan, tu abrazo me confunde. La música del Pacífico tiene algo que no tiene muchas músicas y es magia. Es como que tiene selva, algo salvaje, tiene un viaje que te lleva a otra dimensión. Cuando tú escuchas la marimba y el guasá y los tambores en algo que es una armonía, digamos, que cíclica, empiezas a elevarte y te transformas. Eso es lo que uno ve también en muchas cantadoras cuando tocan su guasá. Muchas de ellas tienen la mirada un poco ida. Es porque es una música que tiene tanta magia que te transporta hacia otra dimensión. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste escaparte? Yo sé que te escapaste. Esa fuga, quiero saber cómo fue. Fuga del hogar, en una época en la que una niña hiciera eso, porque eras una niña, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17 años. ¿Eras una niña? Sí, una niña. Para tu papá y para pero tu mamá. Pero yo siempre aspiraba a hacer algo. Les dije, si ustedes no me dejan ser cantante, yo no quiero seguir estudiando. Y no quiero. No quieres, entonces te vas a cocinar a la casa. A 15 personas. Yo prefiero cocinar, pero si no me dejan estudiar mi música y ser cantante, no quiero. Y me trajeron acá. Y realmente fue muy doloroso para mí. ¿Y ahí fue donde decidiste fugarte? Ahí fue donde dije yo me voy a volar. Eso es una forma de hablar, ¿no? Claro. En vez de decir me voy a ir, me voy a volar de la casa. No querían que fuera cantante, que se fuera a estudiar. Y hacer otra cosa distinta de ser cantante. Porque siempre había el prejuicio en la casa. Se pensaba, y sobre todo mi padre y mi madre, que ser músico, ser cantante, era una cosa así como cerquita a esas vidas alegres, ¿no? Entonces había cierta reserva frente a eso. La entendía más mi madre, que se llamaba Leonor también. Ella tal vez como mujer entendía más mi papá. Yo creo que sí, nunca entendió. Cuando yo empecé a fraguar mi volada, no había aparecido una persona que también fue importante en mi vida. Porque mi hermano, el abogado, que era más, entendía más mis ilusiones, él conoció a una persona importante allá en Bogotá que se llamó Manuel Zapata Olivella. Y le dijo, hombre, Manuel, tengo una hermana que tiene mucho problema, no la quieren dejar ser cantante. Y ella es artista, la oyera cantando y la viera bailando, parece un trompo. Ella es artista y yo quiero que usted ayude a mi hermana. Vaya a Robles y usted va a conocer todas las manifestaciones folclóricas que hay ahí y de paso ve a mi hermana. Me vieron y dijeron, claro, uff. Este es el elemento que nosotros necesitamos porque ellos estaban preparando ya un grupo para llevar a Europa.
esta es la cantante que nosotros necesitamos. Les digo yo, pero si ustedes le dicen algo a mis papás, sobre todo a mi papá, él no me va a dejar ir. De todas formas, él le dijo a mi papá y a mi hermano, no, eso ni pensarlo. Esa niña tiene que estudiar, tiene que terminar el bachillerato, porque ella tiene que ser o enfermera, imagínense, o odontóloga. Ustedes pueden imaginar, con esta forma de yo hablar con usted, este temperamento, usted me ve a mí, no, futuro como enfermera o, no, no, o como odontóloga, usted puede imaginar todo el desastre que hubiera hecho yo en la boca de una persona con una fresa. ¿Ah? No, no, y, o aplicando una inyección o una sonda, no, es un desastre, un desastre. Entonces yo aproveché y Manuel me mandó el pasaje. Por primera vez monté yo en avión en esa época. Leonor tiene una voz maravillosa, tuvo muchas dificultades en sus comienzos. Ella comenzó en el grupo de danzas de Lía Zapata Olivella y con Manuel en Europa, pero luego ella ya era bailarina del grupo. Pero dentro del grupo, como se trabaja siempre la tradición, y la tradición para nosotros no es danza ni es música, sino tradición incluye danza, teatro, música y canto. Si esos cuatro elementos rigurosos no están dentro del trabajo que se está haciendo, no se está trabajando tradición. Yo no concibo un artista, un cantante que no sepa teatro. Para mí tiene que ser integral, tiene que estudiar, haber estudiado teatro y haber estudiado danza, para poder tener un dominio absoluto del escenario y tener un dominio absoluto del público. Ella era actriz, bailaba. Cantaba muy hermoso, digamos que ver el arte como un todo le ayudó a ser una intérprete sin igual. Ella interpretaba sus canciones y a veces había como personajes y se notaba como toda su formación teatral también en la voz, y eso lo hizo una intérprete excepcional. La tradición para nosotros no excluye las otras expresiones, ¿no? Entonces, nosotros siempre tratamos de mantener aglutinado ese cuento, porque si no, la esencia del trabajo se pierde. La esencia de nuestro trabajo es el rito y el mito. Transmitir las tradiciones, y esas tradiciones todas tienen un profundo sentido ritual. Thank you.
era el escándalo porque la música costeña para ellos les parecía muy escandalosa porque Bogotá era muy rigurosa, muy estricta. Cuando yo vine aquí de niña, todo el mundo se vestía de gris, vino tinto y azul oscuro. Con chaleco, hombres, chaleco, saco, abrigo, sombrero, paraguas, todo el kit completo y las mujeres con una vaina de paño, así todo el mundo oscurísimo. Yo me acuerdo porque mi mamá me compró un abrigo rojo. Yo tenía 8 años y eso era, me veía como un parche en todas partes. Y la negra, claro, era negra. Y entonces imagínate, surgir para ella no fue tan fácil. Con toda esta mentalidad que te estoy contando y toda esta historia, no, eso no fue nada fácil. ¿Por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa. Y contame cuando te fuiste por primera vez de gira. ¡Ay, fue tan lindo! ¿A dónde fueron? A París. Llegamos a París, nos fuimos en avión y nos alojaron en varias... en la Sorbona, pero en las habitaciones. Ahí nos alojaron a todos. ¿Es verdad que te quedaste encerrada en un ascensor? ¡Ay, sí! Fue el primer día que llegamos. Yo no sabía que había que abrir para que el ascensor parara. Y yo llegaba ahí, paraba el ascensor, pero yo no abría. Y otra vez cerraba esa vaina y otra vez para abajo. Y yo todo el tiempo así. De abajo para arriba. Abajo y para arriba. Y yo lloro. Yo me hice en un rinconcito y lloro. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿y qué será de mí? Y lloro. Y lloro. Y ese ascensor y paraba. Y yo, ¿y qué hago, Dios mío? ¿Y qué hago? ¿Sabía qué hora me descubrieron a mí ahí? ¿A qué hora? A las 6 de la mañana. 3 horas llorando ahí en ese ascensor. ¿Y subiendo y bajando? Subiendo y bajando. Y en esa época hiciste tu primera presentación, digamos, profesional, ¿verdad? Pues digamos que sí, que profesional, porque andaba con un grupo y nosotros hacíamos presentaciones, pero presentaciones que era con el sombrerito en la calle. Ah. Cantábamos y bailábamos. Ah, ¿no era un contrato para ir a un teatro o una gira así? No, era, para nada. Eran artistas callejeros. Callejeros. La negrita que está ahí. Esta es mi mamá y esta es ella. Beatriz del Valle, Lorenzo Miranda. Fue el primer grupo de campesinos que viajó a Europa de Colombia. Entonces se consiguió una residencia de estudiantes, pasaron 3 meses de hambre en París, la cosa más loca, con aventuras y anécdotas que nos llorábamos de la risa. Y entonces lo llevaron a Rusia, allá 3 meses, y entonces les dieron de todo. Imagínate, después de 3 meses de hambre, ya es buenísimo. Después los chinos lo vieron allá, se lo llevaron para China, y estuvieron otros 6 meses allá en el esplendor, porque los chinos quedaron matados. Y había aventuras increíbles. Por ejemplo, tenían que irse una presentación en Shanghái y el vestuario salió para Pekín. Llegaron y no tenían nada. Entonces, en 2 horas les construyeron todo el vestuario nuevo, que era de medio pelo el que ellos llevaban. Se los construyeron nuevo en una fábrica, mi mamá dirigiendo las costureras. Y luego tenían que los instrumentos los llevaron al museo.
Y entonces, ay, sí, que este tambor y que esto y lo otro. Y de pronto dice el millo que tocaba el pito, esa es la flauta que me sirve. Y empezaban los chinos a mirarse así. Se miraban y se secreteaban. Y que esa es la flauta que yo quiero. Y se decían más secretos y cada vez estaban más consternados y llegaban más chinos. Hasta que llegó el director del museo y le dice, pero es que esa flauta no la ha tocado nadie en 3.000 años y no sabemos cómo se toca. Y dice, ¿cómo no van a saber cómo se toca? ¡Dame para acá! Y cogió la flauta y empezó a tocar una cumbia. Y se armó tremenda fiesta ahí en el museo. Y los otros con los ojones abiertos. ¡Ay! Esa flauta que no le habían tocado en 3.000 años y estos locos aquí despelucados bailando. Y cosas así. Muchas, muchas, muchas aventuras. ¿Y qué canción recordás que cantaste? Canté una canción de un tío mío y decía, sueño en mi tierra lejana, tierra del carabalí, donde yo era soberana, reina de oro y marfil. El éxito de La Negra en el exterior, yo creo que fue por ser negra. Era algo que llamaba muchísimo la atención. Una persona que llegó hasta a la China, al Japón, a Rusia, de un país tan lejano como el nuestro, con una música tan diferente, tan extraña, tan novedosa, eso fue un éxito para ella. Y ser la primera en llegar con esa música. Eso fue lo que más le sirvió a La Negra y que la recibieron también en todo el mundo. Siempre que siento penas en mi poblado, miro tu lindo cielo que es aliviada. Siempre que siento penas en mi poblado, miro tu lindo cielo, quedo aliviada. Las olas centellantes vienen y te besan. Las olas centellantes vienen y te besan. Y con un vago murmullo, ay, vuelven y se alejan. Y con un suave rumor, ay, vuelven y se alejan. Vuelven y se alejan. Vuelven y se alejan. Vuelven y se alejan. ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? ¿Hasta cuándo te tolero y te sigo tolerando? Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando. ¡Ipa! Y mi peregón, mi peregollito, mi peregollito, y mi peregón. Y mi pereoy, mi pereoyito, mi pereoyito. Y contame cómo fue tu encuentro con Esteban Cabezas. Ay, con Esteban Cabezas. Esteban Cabezas, que sí, tiene lo suyo también. Fue amor a primera vista. Yo no... y que ahí empezó todo, ¿no? Ahí sí. Empezó tu lanzamiento. Aclaremos que Esteban era ya un músico, un folclorista, sí, claro, conocido. Conocido. ¿No? Sí. Por la década del 50, sí, estamos hablando. Sí, un investigador y todas esas cosas. Claro. Brillante. Brillante, brillante, brillante en su trabajo. Resulta que él me oyó cantar y preguntó que en qué emisora era esa y me fue a buscar y ya yo no estaba. Averiguó y entonces le dijeron que yo había pertenecido al grupo de Elia Zapata cuando se acercó a mí. Me pareció tan chiquito, tan minutico, menuditico. Y yo dije, este señor, ¿quién será? Y se me acercó, ¿tú eres Leonor? Le dije, sí, yo soy Leonor. Pero el hombre este, no sé qué pasó, pero yo desde el momento, a pesar de que lo había visto como un enano, me encantó. ¿Cuántos años tenías ahí, Leonor? Yo tenía 22 años. 22 o 23 años. No tenía. ¿Ya te enamoraste de él ahí? Pero locamente enamorada. Rompí todos los cánones que habían de respeto y de escándalo. Porque imagínese, yo no me casé con él, me fui a vivir. Eso es tremendo. Me fui a vivir con él. O sea, fuiste lo que se dice, y literalmente también, la oveja negra la oveja familia. Negra, más negra de la familia. La oveja más negra, más negra de la familia. Porque te escapaste. Me escapé. Te fuiste del colegio. Mm. Hiciste lo que tu papá no quería que no hicieras. No quería que hiciera. Que, sí. No te casaste. No me casé. No me casé. Y además, la primer cantante negra sí.
que rompió con notoriedad todo, que rompió sí, con todos sí, esos cánones. Con ¿no? todos los cánones. Eso, o sea, una verdadera rebelde. Muy rebelde. Una verdadera rebelde. Muy rebelde, pero una rebelde con causa. Estaba claro. defendiendo lo mío. Bueno, de venir de una familia totalmente musical, como era pues, mi madre, mi padre, mi hermano que falleció, pues ella siempre, en mi casa siempre se cantaba, mi mamá siempre cantaba, y me acuerdo cuando era pequeño que siempre habían algunos arrullos, y siempre cantaba arrullos, y era como parte, fue parte clave de mi niñez, ¿no? El cariño a través de la música. El recuerdo que tengo es que mi papá, Esteban Cabezas fue el creador de La Negra Grande de Colombia como concepto, ¿no? Y él encontró ese diamante en bruto que él fue perfeccionando y fue dándole lineamientos, pero obviamente mi mamá tenía ya establecido hacia dónde quería ir. O sea, fue un trabajo mancomunado. Toda esa exaltación de la música nuestra y de nuestros compositores, ese es un trabajo en equipo. Y mi mamá le dio ese, mi papá pues escribía o definía los arreglos, pero el que le daba la vida a través de esa emoción, de ese, digamos, lo que sentía mi mamá al cantar, pues se lo dio ella, ¿no? Como artista. Esteban fue algo importante realmente en mi carrera artística y en mi vida. Un orientador. Sí, un ¿no? orientador. Claro. Él fue realmente quien, el hacedor de La Negra Grande de Colombia. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas, a los hombres no. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Pues una de las demostraciones que es vigente mi madre es que me erizo, ¿no? Me erizo cada vez que ella canta. O sea, me puede transmitir eso cuando uno escucha a un cantante que tú sientes. Eso me pasa con mi mamá. Esa canción a mí también me impresionará, ¿no? Cuando dice que a la mina no voy, aunque mi amo me mate, a la mina no voy, una manifestación de rebeldía. Que sí, los negros de la zona de aquí, yo sé que eran rebeldes nuestros ancestros. Tú eres su esclavo, no mi señor. Tú eres su esclavo, no mi señor. Y aunque me aten cadenas, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. ¿Cómo ves hoy a la mujer y cómo la mujer se fue abriendo camino, como vos, de alguna manera, en lo que es la Latinoamérica de hoy? No es secreto. Voy a echarles aquí su cuento a los hombres. El machismo que existe. Los hombres no han querido ver a una mujer que los domine, que los mande, ¿no es cierto? Y sin embargo, en Argentina comenzó ese movimiento. Con Evita Perón. Con Evita. Algo hicieron para que esto se viera a nivel internacional y que empezara a germinar como ese deseo de la mujer superarse. Aquí hubo una señora, la primera señora que hubo y que fue senadora de la República, que se llamaba Esmeralda, era de Popayán. Y se levantó en el ambiente más machista del mundo entero,
pero era otra rebelde. Fue la que más luchó por el primer por el voto de la mujer. Hay una canción que a mí me llamó mucho la atención, que tiene una letra realmente dura y que se llama Violencia. Uy, sí. Esa canción que es un curulao. No, esa es una cumbia. Es una cumbia. Es una cumbia de uno de los grandes compositores. Violencia, ya el título es... Sí, Violencia. Ya, sí, así, ¿no? Sí. A secas. Sí. ¿La recordás? Sí, claro. ¿Me la cantás? Dice, oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el grito de las madres que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te peñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Tremenda, ¿no? ¿De quién es esa canción? Del maestro José Barros. ¿En qué época fue escrita? Hace mucho tiempo. Por eso digo. Hace mucho tiempo esa canción... Fue escrita tal vez hace unos 30 años. Mira, cuando ya la violencia llevaba 20 claro, años. Claro, y tiene vigencia. Mucha vigencia. Vigencia. Yo digo que desde la época de la muerte de Gaitán empezó la violencia. Ahí empezó. Sí, desde empezó. Y fue en 1940, imagínese usted. Allí empezó. Hay escepticismo. Tienen toda la razón. Pero yo creo que si todos le ponemos energía positiva, podemos lograr algo. Cantaste otra canción que también tiene que ver con la discriminación, que es Angelitos Negros. Angelitos Negros. Contame la anécdota de cuando cantaste esa canción con otro grande, maravilloso, yo diría el indio grande de Argentina, que es Atahualpa Yupanqui. Que por otro lado estaba acordándome de esto yo. Atahualpa también escribió en El Arriero, escribió Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Claro, ¿no? Claro. También hablaba, ya Atahualpa también hablaba en ese momento de la injusticia, de la mala distribución de la riqueza, de todo lo que nos... Lo mismo que ocurre en Latinoamérica, sí, desde toda la vida. El problema es el mismo. Contame cómo fue ese encuentro con Atahualpa. Fue muy bello. Yo canté primero, muerta del susto, porque yo decía, semejante monstruo, a mí quién sabe qué me va a pasar, no sé qué. Yo estaba muy asustada realmente, muy asustada. Yo... Cuando digo que tengo mucho miedo, digo, estoy blanca del susto. No, y la verdad que fue un recibimiento tan lindo que me hizo la gente. Y ya después ya Atahualpa entró a cantar y todo eso. Y fue muy lindo todo. Contame, ¿qué es el tío Huachupecito? Ah, y es que un, es un nombre tan simpático. Es una historia divina. Dice... En los ríos del litoral pacífico hay un pez que es negro, largo, flaco y se llama guachupé. A todo negro, largo, flaco le dicen guachupé y por cariño, guachupecito. Todo negro viejo es tío y todo negro joven es sobrino. Un día va el tío guachupecito por el río y los sobrinos que están por allá en una loma, lo alcanzan a ver y bajan corriendo y le gritan. El tío Huachupecito arrima su canoa a la orilla y los muchachos le invitan a que se siente. Tío Huachupecito, siéntese, siéntese, siéntese. Paraíto, nada más, ay, sobrino.
Pero el tío Guachupecito va de paso y no quiere detenerse. Entonces los muchachos llaman a la mamá que está tumbando plátano en el monte. Mamá. Mamá. La primera vuelta del río se pierde su canoa. Sé que viviste el dolor, yo digo, es el dolor infinito, que es el dolor de perder un hijo. Yo creo, no tenemos los seres humanos un dolor más profundo. No. Y que no termine nunca, como debe ser perder un hijo. Sé que caíste en una crisis tremenda. Terrible. En ese momento. 10 años no podía salir de la crisis. Hace 3 años, o menos de 3 años, que Socorro me ha arrastrado, como se dice, y me ha motivado realmente. Socorro es mi manager. Y esa es la que me ha sacado, pero así muy... ¿Te dejó sin voz eso? Sí, no quería cantar, no quería hacer nada que me recordara a mi hijo. Pero resulta que era difícil, porque ¿por qué? Él fue mi gran amor, mi gran amigo. ¿Y fue músico? Y muy músico, pero realmente brillante, brillante. Yo creo que yo con Leonor alcancé a estar... casi 10 años haciéndole coros. Y un día me dijeron que la llevara a un evento en Cali, en Yumbo, en el Valle. Y yo la llamé, tenía el teléfono de ella y la llamé y le dije, bueno, negra, llegó la hora de reencontrarnos a trabajar. Y la saqué y me la llevé para el evento. Usted está entera para cantar, usted sigue siendo la negra grande de Colombia y trabajemos. Entonces, eso creo que ha sido un alivio muy grande para ella volver al escenario a cantar. Maruco y la pelotera cuando empieza el currulao, todo el mundo se menea, nadie se queda parado. Todo el mundo se menea, nadie se queda parado. Voltea pa' aquí, voltea pa' allá y se remenea. Voltea pa' aquí, voltea pa' allá y se remenea. Voltea pa' aquí, voltea pa' allá y se remenea. Los deseos actuales de mi madre yo lo veo como enseñar, como dejar ese legado, como buscar esas nuevas figuras y generarle esa oportunidad a jóvenes, a jovencitas que quieran decidir dedicarse a la parte cultural. Yo la veo más bien a ella en un acto de quiero dejar mi legado. Y el legado es buscar y ayudar y preparar gente para que puedan seguir su carrera artística. Bueno, ahí creció un poquito el estómago. Bote el aire. ¿Ustedes la oyeron? Sí. Nadie la oyó. Ay, Roberto. Necesito que la oigan más fuerte. Miren cómo hago yo. Miren, miren. ¿Cuál es tu función? ¿Es enseñarles? Enseñarles canto. Enseñarles canto. Yo estoy trabajando en todo el Valle del Cauca, en varias ciudades del Valle. ¡Esa belleza! ¡Qué hubo, mijo! Chao, mi amor, chao. Saludos, papá. Yo creo que la negra deseaba lo que logró. ¡Ay, qué belleza! Ella llegó a donde quería. Chao, mi amor. Y yo creo que ella desea morir cantando. ¡Ah, ya! Chao. No sé qué pasa en mí,
pero cada día me dan ganas de cantar y siento que mi voz cada día mejora más. Extraordinaria, maravillosa. Sí. Mejora más, que a los 78 ya era de que estuviera mi voz en declive, ¿no? Al contrario. He recuperado unos tonos que se me habían perdido y la verdad que yo siento tanto en este corazón que es que no aguanto. Yo tengo que explotar por algún lado y ya afortunadamente estoy explotando por la música. Dicen que me voy, dicen que no vuelvo, dicen que me voy, dicen que no vuelvo. Ábreme la puerta, mi negro, que contenta vengo. Ábreme la puerta, mi negro, que contenta vengo. Qué contenta viene. Ay, 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 hija, Toño, ¡opa! Eso. Le gusta dar ñapas a él, ¿no?